¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy tenemos un programa especial en el cual tenemos como invitados a dos extranjeros que vinieron a un congreso, el cual vamos a mencionar más adelante. En el primer segmento tenemos como invitado al doctor Jordi Cortina, quien es profesor e investigador de la Universidad de Alicante en España y presidente del capítulo europeo de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica. Jordi, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por su disponibilidad. Gracias a vosotros, Gustavo. Gracias por venir desde España a hacer este programa. Jordi, vamos a hablar casualmente de gestión y restauración del paisaje. Y lo primero que tengo que preguntarle, ¿qué entendemos nosotros por gestión y restauración del paisaje? Pues hacemos particular énfasis en la parte de restauración, ¿no? Gestión sería todo lo que es el manejo del paisaje, y la restauración sería la recuperación de paisajes degradados, ¿no? Por poner un símil accesible, pensemos en cualquier sistema, como un vehículo. Tiene múltiples piezas que están conectadas y que nos permite funcionar, nos permite andar con el vehículo, oír la radio, etc. Los ecosistemas son algo parecido. Hay múltiples piezas, muchísimas más que en un vehículo, que están conectadas y funcionan, ¿no? Hasta que empiezan a deteriorarse, se pierden piezas y deja de funcionar. Entonces nosotros reparamos esos ecosistemas. ¿Y es posible recuperar algunos de los sistemas independientemente del deterioro que ya tienen actualmente? Pues desgraciadamente no. Hay sistemas que están tan degradados que es imposible recuperarlos. Y de hecho comentaba que son sistemas muy complejos, extraordinariamente complejos. Entonces no somos aún capaces de reproducir toda la complejidad de los ecosistemas no perturbados. Pero estamos aprendiendo. Entonces conviene que conforme actuamos, conforme vamos restaurando, vayamos acopiando información y vayamos aprendiendo lo que llamamos los técnicos una gestión adaptativa. Claro. Me interesa un poquito la parte histórica. ¿Dónde y cómo surge esta temática? ¿En Europa? O ¿iniciativa de quién? ¿Ustedes participaron? Coméntenos un poquito al respecto, Jordi. Depende de lo que consideremos como restauración estrictamente. Las sociedades hemos intentado recuperar terrenos degradados desde siempre, desde hace siglos y no milenios, pero digamos que de una manera oficial, la restauración ecológica consciente de que estaba recuperando un ecosistema degradado, se considera que se inicia en los años 30 del siglo XX en Estados Unidos. A partir de ahí esto se retoma a finales de siglo y se crea la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, más tarde la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica. Yo creo que es un proceso gradual que ha explosionado en el siglo XX y en el XXI. ¿En 1930 en alguna universidad en particular o surge como un movimiento de varias universidades? Me imagino que surge en academia, es lo que se me ocurre. Sí, en la academia, especialmente en el Arboretum de la Universidad de Wisconsin. Pero insisto en que si exploramos en la historia de Costa Rica, exploramos en la historia de España, de Brasil, encontramos ejemplos magníficos en el siglo XIX anteriores de investigadores o de manejadores, gestores que han hecho restauración ecológica. Claro. Un área multidisciplinaria, Jordi, dirigido a estudiantes, ¿de qué áreas? Pues estamos recuperando ecosistemas y estamos recuperando, protegiendo la biodiversidad y estamos mejorando la provisión de servicios ecosistémicos, los beneficios que la sociedad obtiene de esos ecosistemas. De manera que ahí tienen cabida especialistas de áreas muy diversas. Evidentemente, biólogos y ecólogos, como conocedores así en profundidad de los componentes del ecosistema y de su funcionamiento, pero también sociólogos y economistas, urbanistas, etcétera. Todos, incluso digamos que la sociedad en su conjunto, ¿no? Estos diferentes grupos de la sociedad. Arquitectos, ingenieros involucrados. Exacto, se caracteriza por ser multidisciplinar, ¿no? Porque todas estas especializaciones pueden contribuir a conseguir los ecosistemas que deseamos, ¿no? ¿Usted es biólogo, Jordi? Sí. ¿Con una especialidad en esta temática? Originalmente soy ecofisiólogo y edafólogo, más en el área de funcionamiento de plantas, pero progresivamente he ido trabajando en las áreas de la ecología, de comunidades, de poblaciones, y ahora estoy trabajando más en aspectos de sociología.
ya dejó la ecofisiología sí. de lado. Sí, sí. Comprende aspectos socioeconómicos y ecológicos, planificación urbana del ambiente, tiene que ver con ordenamiento territorial. Coméntenos, ¿cómo hace una nueva disciplina? Porque relativamente es nueva para comprender todos estos aspectos, Jordi. Pues lo que hacemos es invitar a especialistas de todas estas áreas a traerlos hacia el objetivo común de restaurar ecosistemas, y cada grupo puede aportar un poquito a esa. Sí, porque es imposible que una sola disciplina, digamos, maneje todos estos conceptos. Sin duda. Entonces se invitan economistas, se invitan sociólogos, se invitan arquitectos. Especialmente si tenemos que intervenir en un espacio urbano, la restauración, se puede hacer restauración dentro del tejido urbano, necesitamos arquitectos, urbanistas, sociólogos. Podemos restaurar sistemas agrícolas, y ahí tendrán más que decir los agrónomos, por ejemplo, o sistemas forestales, ¿no? Incluso sistemas productivos, forestales productivos, que se pueden restaurar con selección de especies, con márgenes de los cultivos, con manejo de las plantaciones. Entonces, en cada sector, las diferentes especializaciones pueden contribuir. Ayúdenos a conceptualizar este conocimiento a nivel latinoamericano, Jordi. ¿Cómo estamos? ¿Estamos muy, muy, muy poco desarrollados en el área, o comenten? No, de ninguna manera. Están en plena expansión. Se está haciendo muchísima restauración ecológica en Latinoamérica y el Caribe. En algunos casos, restauración de muy buena calidad. Y yo destacaría también, respecto a otros continentes, en que se está haciendo una restauración participativa a unos niveles que no se ven en otras zonas. Es decir, se está haciendo restauración desde abajo. La propia sociedad se autoorganiza, busca la ayuda de la academia, de la administración, para llevar a cabo estos proyectos de restauración. Hay algunas asignaturas pendientes, como puede ser refinar o definir bien el concepto de restauración. Muchas veces se llama restauración a lo que no es, pero está en pleno boom y yo creo que va a ser. Me quedan 30 segundos. ¿Y en Costa Rica, particularmente? En Costa Rica se está empezando a hacer restauración. Estamos comenzando. Por desgracia, hay ecosistemas degradados, medios urbanos, periurbanos, en zonas agrícolas, zonas erosionadas, degradadas. Hay posibilidades y se están formando los expertos, y esperemos que se puedan formar en el futuro más expertos en restauración ecológica en Costa Rica. Excelente. Jordi, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo vuela, pero yo creo que hemos dado una buena pincelada de los conceptos generales de restauración ecológica. Feliz regreso a España. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el interés. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Les recuerdo que estamos grabando un programa especial desde la Unidad de Conocimiento Agroalimentario, UCAGRO, de la Universidad de Costa Rica, y también un programa especial porque hemos aprovechado la visita de dos extranjeros y una costarricense que vive en Portugal, que nos visitaron a propósito del Congreso Internacional sobre Gestión y Restauración del Paisaje, el cual vamos a cubrir en este segmento con la máster Alejandra Orozco Mesa, quien es candidata a doctorado en la Universidad de Lisboa en Portugal. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. No, muchas gracias a ustedes. La pregunta que le tengo para iniciar este segmento, Alejandra: ¿los conocimientos que uno puede adquirir en Europa o en cualquier otra parte del mundo se podrían aplicar a las condiciones del trópico costarricense? Sí, claro que sí. Hay diversidad de conocimientos, experiencias que pueden ser aplicadas a lo que es urbanismo, arquitectura del paisaje y arquitectura misma acá en Costa Rica, siempre y cuando comprendamos el contexto, el diseño de sitio. Entonces, realmente sí hay grandes oportunidades de utilizar esa información, ese conocimiento que ellos han generado a lo largo de años, y nosotros poder aplicarlo acá. Le voy a preguntar a Jordi en el segmento anterior, pero me quedé sin tiempo. ¿Sí? Ahora hay un título universitario en esa temática, gestión y restauración del paisaje. Usted no está trabajando exactamente en eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sabemos que se obtienen títulos de maestría, y entiendo que doctorado. Y se llevan cursos muy diversos como economía, ecología, conservación.
Explíquenos un poquito desde su experiencia propia como candidata a doctorado, esa diversidad de temas que reciben ustedes. Sí, bueno, en el caso acá de Costa Rica, cuando empezamos en esto, hay ciertos cursos de restauración ecológica en Costa Rica. No hay en sí una maestría o un doctorado acá. Sí, entonces lo que hacíamos era ir a ver cursos de mariposas, pájaros, árboles, de salud ambiental, tener un poco más la visión integral del entorno. ¿Dónde consigo esto? Bueno, el Museo Nacional tiene diversidad de profesionales que trabajan en esto. La misma Universidad de Costa Rica tiene cursos de ecología urbana y, bueno, de otras universidades. Pero en sí acá no está el tema de restauración ecológica como una maestría o un doctorado. ¿Dónde se desarrolla como tal? Sí. Ahí sí es, la participación es, ¿qué podríamos decir? Multidisciplinaria. Sí. Es decir, se invita a un biólogo, se invita a un arquitecto, se invita a un economista, tal y como lo desarrollamos en el segmento anterior. Sí, de hecho es así, trabajar de forma multidisciplinaria con biólogos, ecólogos, arquitectos del paisaje, urbanistas, en donde empiecen a diseñar en conjunto, empiecen a, desde la selección de las especies, tener criterios ecológicos y biológicos para que esa especie esté ahí propia de su hábitat y así conocer su propio hábitat, su hábito de crecimiento, su asociación de flora, fauna y los beneficios nuestros, ¿verdad? Escénicos, de belleza, de sombra, color, textura, aroma, pero que tenga un contributo a la ecología propia del lugar. Claro. Coméntenos un poquito, Alejandra, de la salida profesional de un graduado en esta temática. ¿En qué van a trabajar? ¿Quiénes lo van a emplear? ¿O sería una empresa privada? ¿Usted visualiza a un potencial profesional de estos trabajando en el MOP, por ejemplo? Sí, claro, importantísimo en el MOP, en el Ministerio de Ambiente, en municipalidades, en el espacio privado también, como arquitectos, cuál es la calidad de vida que estamos brindando, no solo a la persona que vive y habita esa residencia, sino también a aquellas personas que están caminando por aceras, parques, plazas. Entonces esto es un poco más, depende de la escala, entonces es un poco más de ciudad. Y también, bueno, ¿qué pasa con los ríos, las quebradas, las nacientes? ¿Cómo se incorpora esto como elementos urbanos y de ambiente en la planificación de ordenamiento territorial? Sí, es un poco más amplio. Es mucho más amplio. Sí. El paisaje natural que soñamos para Costa Rica es aquel donde tengamos una ciudad completamente rodeada de árboles. La pregunta que le tengo, ¿es esto posible después de tanto deterioro, ¿verdad? Y falta de planificación? ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Cómo incidimos en la decisión política, Alejandra, para que este cambio se dé? Bueno, yo primero le agregaría árboles, sí, bejucos, lianas, hierbas, claro, arbustos, ¿no? Gran diversidad en la estructura y composición florística. Sí es posible, sí es incidencia política. Sí, claro que sí. Sí, realmente cuando empezamos a reconocer nuestros espacios con esa diversidad que es Costa Rica, esta belleza escénica que es Costa Rica y que nosotros desde pequeños disfrutamos y traerla aquí en la ciudad, en los espacios rurales y conocer cada una de estas especies que son parte de nuestra identidad cultural y natural, sí es posible. Realmente hemos hecho varias intervenciones y de proyectar y las personas se sienten muy identificadas. Sí. Ustedes tienen una tarea por delante extremadamente compleja. ¿Han tenido un acercamiento con el sector político para ver cómo se va incorporando esa serie de conceptos sí, en la claro. toma de decisión? Sí, hemos tratado de enamorar a las personas, claro. A alcaldes, a funcionarios de municipalidad. Y hemos realizado varias reuniones en que, bueno, la información está acá. Costa Rica es súper diverso y ha sido investigado a lo largo de años. Y tenemos mucha información por aplicar en nuestros entornos urbanos, naturales y demás. Perfecto. Usted es una de las organizadoras del Congreso Internacional sobre Gestión y Restauración del Paisaje. ¿Cuál fue el propósito de hacer este congreso? ¿Quiénes participaron? Comenten los países, la audiencia, quiénes asistieron al congreso. Sí, bueno, el propósito principal era discutir si realmente entre biólogos y ecólogos, arquitectos del paisaje urbanista, es decir, ciencias naturales y las ciencias de ingeniería, podíamos tener un diálogo en cuanto a diseñar y proyectar propuestas y que realmente contribuyeran a lo que es la conservación de la biodiversidad. Y se dio, y sí, y se concilió, y es muy posible ampliar estas líneas de investigación.
hacerlo de forma multidisciplinaria. ¿Cuántas personas participaron en el Congreso aproximadamente? Fueron varias actividades, desde una gira OSA, que participamos como unos 35 personas, luego el ciclo conferencias, que alrededor de 80 personas, el taller de campo que se realizó después del ciclo conferencias, esto fueron unas 30 personas, el seminario se inscribieron 100 personas y bueno, y biólogos, arquitectos, ingenieros, todas las disciplinas. Sí, público, privado, abogados ambientales, economistas de recursos naturales. La principal conclusión del Congreso, ¿hay buen ambiente, digamos, como para trabajar la temática en nuestro país? Sí, hay un y gran a nivel latinoamericano, porque entiendo que había muchos latinoamericanos también, ¿verdad? Sí, de hecho, muy, muy ilusionados, llenos de ganas de trabajar en equipo, se ve lo que estamos haciendo en nuestras diferentes ciencias y es complementario. La mejor conclusión así fue proyectar siempre a calidad de vida, nuestra salud, es un beneficio al ecosistema, pero en sí también a nosotros mismos. Claro, claro. Alejandra, muchísimas gracias, muchos éxitos en sus estudios de doctorado y feliz regreso a Portugal. Bueno, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. En este segmento tenemos el otro invitado, doctor Jorge Cancela, quien es profesor de la Universidad de Lisboa en Portugal e investigador del Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Jorge, muy amable por acompañarnos en estos 8 minutos de Conciencia. Usted vino invitado a este Congreso Internacional que hemos mencionado. Una de las actividades importantes del Congreso fue un taller de campo urbano y ambiente que desarrollaron. Coméntenos dónde fueron, quiénes asistieron, a quiénes capacitaron. Coméntenos al respecto, Jorge. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar acá. Perdón por mi portuñol. Espero que es excelente, no se preocupe. Que el mensaje pase. Bueno, el taller ha sido todo un suceso, ha sido una situación muy interesante porque estuvimos en 3 lugares. Aquí, cerca de San José, viendo ahí una cooperativa muy interesante, un barrio y un comité de barrio, una asociación de barrio, que empezó a comprender la importancia del espacio público para su identidad, para su calidad de vida, para involucrar a los niños a su espacio. Esa es la asociación Los Cipreses. Muy interesante, tiene un río, el río Torres, están ahí desarrollando proyectos para el río con mucha fuerza, con comunidad. Me imagino que le mencionaron que está altamente contaminado el río Torres. Felizmente me dijeron. Entonces me imagino que están haciendo un esfuerzo extraordinario por trabajar con ese río. Eso, esa conciencia cívica, eso acreditar, bueno, que el planeta no se hace con académicos solo. Claro, los académicos somos importantes, pero ¿para qué? Para producir conocimiento, para ayudar, para dar fuerza para que la gente cambie el mundo. La gente no puede estar ahí sin hacer, dejar todo a los demás. Esa conciencia de que cada uno en nuestro día a día, en nuestras escojas, en nuestra actuación, tiene un papel en nuestro hábitat, en nuestra casa común, me encantó ver. Bellísimo, es una cosa que hay que hacer y ahí en Cipreses lo están haciendo de una forma muy linda, muy pura, muy de corazón. Bueno, y apoyándose en otras personas que estuvieron en la academia, a otras personas que ven en el Congreso, entonces con un aporte también científico, arquitectónico. El tema del río urbano es un tema fundamental hoy en día por las conectividades, por eso que hablas de la cuestión de calidad de vida, de contaminación ambiental, entonces ahí se juega todo. Es una experiencia pequeña, pero es como una semilla, ¿verdad? Nace claro. Pequeña y de pronto claro. Está en un árbol. Este fue un sitio. Punto. Okay. Exacto. Nos quedan 2. Otro punto, exacto. En la zona de Puerto Limón, el puerto de Moín, bueno, todo eso es el tema de cómo va a crecer el puerto, los impactos que se genera en otros puntos del paisaje, las implicaciones que se tiene en el uso del suelo, y entonces ahí ya más una escala de planeamiento. Quiero decir, las cosas no están desconectadas, es una decisión económica qué impacto tiene sobre el ambiente, el urbanismo, las conectividades, la energía. Entonces, otro punto, ¿no? Es de transición. Punto urbano, punto logístico. Y el tercero, la estación biológica La Selva, que es así como la meca de la investigación en ecología y biología. Claro. Ahí estuvimos en Sarapiquí. En Sarapiquí, exacto. Exacto. Bueno, yo no conocía.
Yo el año pasado estaba en otra estación que se llama Las Cruces, en San Vito de Cotobruz. Bueno, y esta es, en verdad, así como la catedral de las estaciones. Me pareció muy bien organizada. Un director, Carlos de la Rosa, una persona increíble que nos ayuda un montón. El grupo lo que ha hecho ahí, recorridos por la floresta, para ganar conciencia de la belleza, de la biodiversidad y del valor económico de la biodiversidad. ¿Quiénes asistieron, Jorge? ¿A cada uno de esos talleres asistía al mismo grupo? ¿El grupo rotó en los tres diferentes lugares o eran audiencias diferentes? En Cipreses estuvimos juntos. Después, el viaje, el recorrido de bus lo hicimos juntos. Y en la selva estuvimos juntos hasta que hicimos dos senderos. Un grupo se fue con un guía, el otro grupo se fue con otro guía. Pero después nos reunimos otra vez para compartir lo que habíamos visto y ahí volvemos a estar juntos en una charla que estuvimos ahí haciendo. Hicimos un pequeño teatro de la biodiversidad, porque Carlos Rosa nos había hablado de unas cosas y muy interesantes, y una de ellas es la descubierta de un antibiótico ahí que se llama selvamicina. Entonces él nos explicó la relación que había entre las palmas, las hormigas que cultivan unos hongos, otros hongos que atacan estos hongos, que son cosechados por las hormigas, y la situación que hay de una producción de una bacteria para atacar los hongos patógenos, y cómo isolaron un aspecto importante de esa bacteria, un principio activo, y como ese principio activo ahora está siendo como así una gran descubierta para el tratamiento de una enfermedad. Entonces, esto para ver que no solo por qué se defiende una floresta tropical, no solo por la belleza, no solo por la importancia, por el suelo, por las plantas, pero también por la grande cantidad de conocimiento que está ahí para la humanidad. Qué interesante. Entonces, ha sido bellísimo. Qué interesante. Jorge, ayúdeme a entender mejor cada uno de los conceptos que a mí se me confunden: jardinería, paisajismo, arquitectura del paisaje, y hablemos un poquito de su evolución hasta la restauración. Wow, muy bien. Ok. Bueno, jardinería es normalmente lo que hacemos en nuestra casa, ¿verdad? Que una persona va a un garden center, compra unas plantas, ahí lo hace. Bueno, esa es jardinería, así como el primer nivel de relación muchas veces que nosotros tenemos con el espacio, con las plantas y después con los animalitos que vienen o no a las plantas. Es el primer nivel, un nivel que puede ser muy amador, muy sofisticado, pero normalmente amador. Bueno, paisajismo, y ahí hay algo que puede tener alguna formación. Formación más de decoración, de combinaciones de colores. Ya no es un amador que le gusta la planta o eso. Ya es una persona que sabe un poco más de cómo hacer un cuadro. Cómo intervenir. Ya estudia suelos, ya estudia plantas, todo eso. Y en paisajismo ya debe empezar a tener mucho cuidado con la ecología, porque ya debe tener una visión que, las decisiones de una planta invasiva son muy diferentes de utilizar una planta autóctona, nativa, ¿eh? Claro. Ahí ya sí. Pero la arquitectura del paisaje, ahí ya estamos en un nivel claramente profesional. Para ser arquitecto de paisaje hay que estudiar, en Europa son 6 años, es como arquitectura o ingeniería o medicina, y ahí ya se eleva un curso en forma para poder intervenir profesionalmente en la sociedad. ¿Y cómo? El primer arquitecto de paisaje ha sido la persona que era muy interesante, era agricultor, periodista, marinero, visitó a Inglaterra industrial, en el tiempo de la revolución industrial, y regresó a los Estados Unidos, a los estadounidenses. Y cuando regresó, lo invitaron para hacer una cosa muy interesante, dibujar el Central Park de Nueva York. Ha sido la primera persona que se llamó arquitecto del paisaje. Ha sido interesantísimo. La persona de eso. Tenemos que cerrar con esa tremenda anécdota interesantísima y muy, muy apropiada para la temática que hemos desarrollado. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge, se nos fue el tiempo, lamentablemente, el tiempo vuela en televisión. Feliz regreso a Portugal y ojalá que pronto esté con nosotros desarrollando desde la academia toda esta serie de conceptos que son fundamentales para contrarrestar en cierta forma el deterioro urbano que tenemos en Costa Rica particularmente. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.